Hell yeah, man. Let's get it. LS, because I'm right footer. Yep. Your left foot? Alright. Bienvenidos a White City, en el oeste de Londres. Aquí estamos, en Loftus Road, con tiempo inmejorable de cara al partido de hoy. Con Mario Alberto Kempes, aquí estamos, ya todo listo, con los papeles en orden y preparados. La afición se prepara ya para un gran partido. Partidos como este, hay que verlos. Que hay que cambiar, pero inmediatamente, ¿eh? Porque los tres primeros partidos de este campeonato lo ha perdido. Quedan muchos partidos por delante, pero hay que despertarse porque el descenso está a la vuelta de la esquina. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Dígame. Pase profundo. Hijo de su. Ahí en el cabezazo. Pac. Daniel. Yo, that's our chance, bro. Había riesgo en esa pelota. Atento que se viene. ¡Qué cerca! Qué hermosa jugada hicieron, pero le faltó muy poquito para definir. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Pase por arriba y promete. Con qué facilidad le sacó la pelota. You good. Hay muchas chances de que esto termine bien. Cuánta clase, buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Samberg. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera. Avanza sin parar. Va cruzando la pelota. Se corta hasta ir a mala jugada. Mira, y por eso es que se presiona. Come on. Qué fácil se lo llevó. Y la defensora que intercepta justo a tiempo. Yo, you got me. There you go. Avanza firme con el balón. Así se juega el fútbol. Has it back. Toque tras toque. Buena respuesta de los guantes. You got me right here. First post. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Mm. Le ha pegado mal de cabeza. Yeah. Oh, fuck. Daniel. Ahí tiene con quién apoyarse.
Come on. Se anima y le va a dar. La tapa, pero queda ahí. Y esto se termina acá. La verdad, Fernando, que la labor que está haciendo esta portera es... Hey, I think just keep the ball on the ground, bro, because we're losing it too much in the air. Totalmente una muralla, pero sigue la posesión del rival. Ahí aguanta por la oportunidad, ya aparecerá. Por ahí imposible pasar. So you, that's all you, that's all you. Oh, cabrón. Hey. Han recuperado bien y ojo con la zona que va a ser. Tiene un lugar Blades, ojo por la banda. Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Si se quieren llevar la victoria, este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho el ataque. Oh. Retorna con gracia a la portería, sí, a pesar de la presión. Ha logrado recuperarla. Park. Daniel. No, una foul. Bastante peligrosa por la yellow card for sure. From Arkansas, man. What's up? Yeah. What about you, bro? New York. Atento que esto puede ser peligroso, pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. I'm barely starting off, bro. I barely got like a cam and stuff, you know what I'm talking about? So I'm just trying to rock and roll with it. Sometimes I get like 10. Oh shit. Right now I got like 2, but it goes up and down. Yeah. La primera de dos partes llega a su fin con el. So you say you're gonna change some tactics and stuff? So what do you do? Like you like put like pressure or what? Attacking. Mm-hmm. Well, it's fine, bro. It's fine. Do what you think it is. What's good. Get that move. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Buen rechazo tras el centro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. You're right here. Oh. All right, that's good, that's good. No termina en nada ese centro, buen despeje. Oh my God. Se le fue el balón, así nomás. Fue
Eso. I chip that shit, bro. Woo! Wait, she stole my goal. What a bitch. No. She put, I think it ended up being an own goal. Man, I swear. El árbitro que lo deja seguir. Cambia de posesión la pelota. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Tiene de nuevo la posesión. Uy. Oh, God. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahora tendrá que correr para recuperarla. Park. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Se está animando para irse arriba. Pelota al segundo palo. Y esto se termina acá. Parece que he confundido los colores de la camiseta. That's all you. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. El córner que llega al área. Daniel sigue con la pelota. Le pega ahora. Le ha quedado fácil ese balón. I see that. Y va el remate, salvando bien a su equipo. Wait. Yeah, I got you. Corner al corazón del área. Mira donde viene, recuperó la pelota. Es buena esa pelota. Ahí ha quedado todo en las manos de la guardameta. Hey, I almost got that ball. Shit. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Ha logrado un tiro libre con esta falta. Solo elogios para el conjunto visitante después de prestarle mucha atención al funcionamiento de este equipo. La segunda parte, imagino, será igual de buena. Yo creo que son esos momentos en que lo tenés que dar todo. Los últimos minutos de un partido con un equipo herido que va perdiendo y va a salir a buscar todo, por lo menos para conseguir el empate, que le dé ese first touch. No hay que despegar. Hey, I'm freaking passing that. Oh shit. Esta puede ser buena para empatar el partido. Elige pegarle. Gigantesca tajada. No sé si tendrán otra para empatar. Tienen que aprovechar este tiro de esquina. Era bueno, fallaron en lo más importante. No le queda otra, Hay que seguir intentándolo. Necesita compañía, lo presionan. López. Y míralo cómo se va el arco rival. Coloca el disparo. Pegó en el travesaño. Good try. Con el poquito tiempo que queda y uno pensando que esto ya se está terminando. Stay with them. You're good. Ahí, fresquita, pero el arco se les cruzó y les dijo que no. Apenas si tuvo trabajo para quedarse con la pelota.
Hey, what the fuck? Gran corte defensivo. Guarda con este pase, está cocinando. All the way. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Hay espacio suficiente para avanzar. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Solamente 60 segundos más en este partido. Good try. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. Shoot it. Se animó a pegarle. Good try, good try. Se aprovecha de la esquina, se ve la tranquilidad de su lado. Oh my god, this is... Good win, good win. También tendrían que cerrar la casa cuando llegan visitantes, estar incómodos como el que hoy les ha sacado el triunfo. Yes, sir. Man, you get more skill points if you be like playing like clubs, aren't you? No shit. Yeah, I got like 1,000 experience on that, like almost like 1,300, 1,400. But I did get a 7.0. Yeah. So how's the weather up there, bro? Yeah, I know, huh? Shit. Dude, I got like -5 like 2 days ago. Right now it's like staying in the 15s and stuff. Yeah, but I heard over there was like -30 and stuff, man. I was like, holy shit. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Qué intenso, Marito. Como siempre, Fernando, un placer de estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deportes, pero muy intensa. Pase elevado, puede ser bueno. Hey, shoot! No! Damn, dude, I was asking, like... Yeah, exactly. What you thought I was gonna do, I was doing it. Come back. Shoot it! Ooh, is that penalty? Penalty! Let's go! Oh, shit, I'm taking it. Bruh, that's too much pressure, bro. Left or right? Esa madre, fuck. Yeah. I'll make it up. I really haven't practiced like those penalty shots, bro. Like, I mean, I do, but like, I haven't done it in a while, bro. It's all good. See me? Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Hey, shit.
llega la ayuda. El centro. Adiós al centro, adiós al peligro. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. That's all you. Jiménez. You got me. Tremendo el bloqueo. Hasta ahí nomás llegó el ataque. Atento, que desde ahí le puede pegar. Qué lindo que juega en el fútbol, champa. That's all you. That's all you. You got me. Toma la pelota y no la suelta. You got me. Le va a pegar. Peligro tras ese bloqueo. Oh my God. Intercepta y recupera la posesión. Buen pase, atento, pero acá puede haber peligro. Esto sí es fuera de juego, pero muy bien ahí la referí, lo vio bien. El pase filtrado había sido muy peligroso, Fernando, pero si hubiese largado la pelota un segundo antes no hubiese pasado nada, pero la referí lo vio y cobró la posición. Oh, pelota en entrada. López. Hey. La bocha que cambia de dueño. Yeah. Y ahí le llega la ayuda. Este pase tiene potencial. Damn, bro. El festejo. Claro, están con dos goles arriba. La tranquilidad que buscaban. Y por ahora el marcador está 2-0. You got me, straight forward. Anda y ve. Good la shit. Pelota te está esperando. Anda y ve. Se ha quedado con Take el shot. Y ahora qué hace. Tuvo que tirarse con todo para sacar esa pelota. Parecía que este balón llevaba más peligro. Pelota que va al área con ganas. Eso. En la línea lo ha tapado, increíble. Ahí está, otro tiro de esquina más. Roba en campo contrario, te promete. Keep on going forward, keep on going forward. A ver qué destino tiene este ataque. Ha llegado a cortar bien el juego. Lacroix. Ahí cuenta con apoyo. Go, 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 go. Llegó la pelota de arquilla. Oh, shit. Yeah, bro. Yeah. Whenever you double tap a triangle, you can lift up the through ball. Yes, sir. Se va a animar. Puede haber mucho peligro en este corner. Right here. First post. Al corner al área. Fuck. El peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Get the goalkeeper out, get the goalkeeper out. Damn, they're whipping his ass, bro, whipping ass. Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? Qué determinación para que esa pelota termine en gol. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Y ahora entra por la banda. Pelota al centro que termina controlada por el rival. La buscaron y la consiguieron. Despeja muy bien ese centro.
Hey, what a fucking foul. López. Gran control, gran contención. Tuvo que arrojarse con todo para tapar ese complicado balón. Ooh. Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo. Oh my god. Shit. And we have the possession more than they do, man. We got 53 on that. 9 shots. Yeah, they do. Oh, you changed the formation too, huh? Shit. I think, can you change it back to the other one we had? I guess. Well, I don't know. I mean, the other formation we had in the other game was pretty. Ahí se viene, ya comenzó el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente. Se ve, se ve, se ve. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Oh my god. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Fuck. Se me dio fucking yellow card. Que le saquen alfombra roja. Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar. Clara intercepción. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. Ahí va avanzando con la pelota. Si esto era con la pelota vieja, le quedó un boletón. Pierde la posesión. Le costó, pero sigue rodando. Come back, shoot. Ojo con la que tiene ahora. Oh my god. Bro, it's not landing today, bro. Se viene, ahí queda la bocha. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Fue bueno el disparo, algo de peligro llevaba. I'm going back to you, right there. Keep it, keep it, keep it, keep it, keep it. Cross it. No la pueden detener. Eso. ¡Woo! Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. You got me right here. I'm telling you, man, these refs, bro. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¡Cabezazo! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Come back, come back, come back. You got me, you got me, you got me. You got me. ¡Le pegará! No. ¡Ha llegado bien a bloquearlo! I got you back. Oh no, that was not even the pass I was wanting. Pero no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado que es ya demasiado negativo. Busca uno y quiere apoyarse. Había que pegarla desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento.
Han perdido el esférico. Se viene el lateral. You got me in the middle. Okay, yeah. Presión alta que surte efecto. Yo. ¡Ay, joder, eso! Right here. Interceptado fácil ese balón, se lo regalaron. You got me. Atento que esto puede ser peligroso. Hey, what the fuck was that? Bro, that's whack. That's whack. Yeah. You want it? What's your name? LaCroix? That one? I guess. Okay. Let's get it. Come on, man. We make this. We can. Ooh. Good try. Le pegó bien, pero no pudo ser. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. You got me. Come back. Y cuenta con apoyo. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Ahí llega el centro. That goalkeeper. Ahí lo tiene, el balón es suyo. You got me. I'm tired right here. Lateral. You got me. Ojo que tiene ganas. Por el cuerpo bloquea bien la pelota. Qué desperdicio. Mira el pase que acaba de entregar. Acá ya no hay más peligro. Qué linda bocha. Atento con el pase bueno. Todo terminó en buenas intenciones. No. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. You got me back. Oh no, bro. Damn. That was first touch. It was first touch. Good shit. Don't worry. We got next game for sure. Refleja lo que realmente es este equipo. No pueden cometer errores porque les cuesta los partidos. Hey, make sure you get hit that follow button. All right, guys, drop a comment down below. There you go, 7.5. I got 7.5. Sir, bro, I'm down.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Middlesbrough. En Riverside Stadium estamos. Hoy, ¿sabe qué? Hoy a buen fútbol. En la cabina, como siempre, all right. Mario Kempes, let's do this. Palomo. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Será un partidazo. La verdad que estoy un poquito emocionado Walker. Para ver este partido. Qué privilegio estar acá. ¡Firme esas manos! Va la pelota desde el córner a la olla. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Elige pegarle. Bien ahí para repeler el disparo. Acá hay posición adelantada sin duda alguna. Hey. El balón que se le ha disparado. Hey, did you mic that in, bro? Yep. What's up, you shoot? Should take a shot. Ha recuperado la bocha. Jiménez. No, papá. Bueno. Let's get it. Golazo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. You got me? Ooh, okay. Ahora tendrá que correr para recuperarla. Los invito a ponerse de pie, vaya, 1-1 poniéndose de pie, aplauden y no dejen de aplaudir, este equipo mueve la pelota como pocos. El córner que llega al área. Ha rechazado bien ese córner. Con esto hay posibilidad de convertir. Gigantesca tajada. Atento gol área. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. You got me. Yes, sir. Come back right here. Atento que puede venir una transición rápida. Va la pelota al área. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Oh, there you go. You got me. All the way. No. López. Is that you? No. It's not fast. Oh, shit. Elevado puede ser bueno. Gran acción. Good block, good block. Qué elegante para quedarse con el balón. You got me all the way. Ahí les quedó la bocha. That's a foul, man. This guy just freaking broke a leg right there. Buen trabajo del defensor, paciente, insistente para recuperar. Bárbaro el anticipo.
Yeah, right here, Hijo de su. That's all you. Intercepte del balón. Se asoma de la ve clara. Y le pega. Fácil el disparo, ya sabe, ¿no? Le llegó como un peluche. Dígame. López. Cambia de posesión la pelota. No, no, güey. Qué buena pelota, lleva fuego. Oh my god. Acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Sabes perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota. Good stuff, man. Prosigue la pelota. Mucho más fácil esta pelota, la que sacó antes fue tremenda. ¿Y cómo es el fútbol, Fernando, eh? Porque con la cantidad de oportunidades de gol que han creado, pero todavía siguen perdiendo el partido. No sé qué está pasando en esto, pero bueno, así es el fútbol. Habrá que ajustarse un poco. O, de lo contrario, se van a repetir. Un minuto más le están dando el partido. Se apura y es posición adelantada. Un regalito para el rival. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Yo, she gave me a yellow card for that. Come on. Shoot. Oh my god. God, bro. Con este pitazo nos vamos a. That was close, that was close, that was close. Se viene, ya comenzó el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Oh my. Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. Frena bien el ataque. Oh. A ver qué destino tiene este ataque. Hey, that's a red card. You already have yellow. That's not a foul, bro. That's crazy, dude. He even injured the guy, bro. God. That's crazy. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración, esto es importantísimo. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Hay oportunidad de subir por el costado. Balón cargado de peligro. Y termina todo en nada. Come back. No. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha.
Buena forma de cortar el ataque. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Se animó. Good try. Por poco fuera. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Pegó en el travesaño! Entonces no pasó nada, pues. Esto no se termina, Fernando. Van a seguir insistiendo. El arco otra vez se le hizo esquivo. Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tienen. ¡Ahí está! ¡Le va a pegar! Salvando bien a su equipo. Ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. ¡Ay, me vio! What is that? Like, the defender just watched that win in. Jeez. Simeone. ¿Cómo lo dejó parado? Váyase para allá, le está pidiendo el centro. Lleva la pelota bien en zona de ataque. ¡Qué buena pelota! Y hasta ahí llegó esta jugada. You're right here. Oh my god, bro, what the hell? Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ojo que sigue el ataque, tienen que volver. Lucas ha salvado una clase de frentazo espectacular. Buena respuesta de los guantes. El córner que llega al área. Saca la pelota después del córner. Muy buena intervención de Tarquera. Este empate no le gusta a nadie, menos a la afición. Marcador igualado con todo esto, la intensidad del aumento. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Pero no va a seguir con el ataque. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Damn. Qué buena pelota metieron. Excelente bloqueo. La pelota se va y va del córner. Ahí va a meter el córner. Ha rechazado bien ese córner. Buen centro. Pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Quedan 8 minutos por jugarse. That's all you. You got me in the center. No falta nada. El próximo puede ser el que dictamine el resultado. Foul. That's not a foul. Right here. Ya le está viendo, oportunidad. Qué manera de regalar la pelota. Jiménez ha logrado despejar el peligro. There we go. That's all you. Qué elegante para quedarse con el balón. Señoras y señores, en 2 minutos se termina todo. You got me all the way.
retienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Damn, dude, I'm so tired. Esta puede ser la jugada que define el partido. Pelota que va al área con ganas. Ha marcado el final del partido. Esto termina en igualdad, pero ¿qué es tu opinión del partido que hemos visto? Bueno, hubo muchos altibajos. That's crazy shit. Don't we all, we both get a point, don't we? I got some skill points I need to add. Let me go back. Let me see. I got like 5 skill points. All right, I'm back on. You joining? All right. Hey, I also have like a 93 goalkeeper. If you want me to just put the goalkeeper, I can play the goalkeeper too. It's pretty fun sometimes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Middlesbrough en Riverside Stadium. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. ¿Qué partido nos espera, Mario? Gracias, Fernando. La verdad que es un placer otra vez estar acá compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Brillante cambio de juego.
López. Jiménez. Llega cortando bien y recupera. Mira cómo la supera su rival. Ahí está cerca, puede ser, y está. Atajado, la pelota se escapa. Ahí se acomoda para patear el córner. Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina. All the way. Oh my god. Logra una fácil intercepción. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño, pero no logran seguir con el ataque. Shit. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Esto es clara posición adelantada. Siga, siga, dice el árbitro. El tique aquí, el tique allá. Mira cómo lo mueve. You got me. Ahí pasa la pelota. Damn, bro. Inspiración. Gran trabajo de la defensora, intercepta justo al tiempo. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Buen despeje, parecía bueno el centro. Casi se rompe el empate, pero el arquero dijo: acá estoy yo. Lo hizo bien, sí, pero capaz si lo ponen a prueba ahora. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Shit. Este puede ser peligroso. You got me across. Eso. Woo! That's a good ass pass, bro. That's what's up. That finish though. Es importante este gol, Fernando, pero yo creo que no se tiene que dormir. Esto no ha terminado. ¿Y por qué no buscar otro gol que le dé más tranquilidad todavía? Y es que seguimos con el partido 1-0. Suelta la pelota. Llegó. Asistencia y peligro. Yes, damn, let's get it. We're on fire, bro. We're on fire. Y por fin se ve la luz al final del túnel. Llegó el gol de la tranquilidad y se van a quedar en esta categoría. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque y eso es lo que están consiguiendo, mucho ataque y goles, que es lo más importante. Y con esto la pizarra 2-0. Acá cantamos gol. Tapa muy bien el disparo. Levanta la pelota. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. A ver, volvemos al córner. López. You got it. Oh. Perdió el esférico el cuadro del Real. Eso. Entra por la banda. Eso yo. Ooh, what the? I thought it was to your. Y hasta acá llegó gran corte defensivo. Promete el avance de este equipo ahora. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Right here, first post.
Y hasta acá llegamos con esta acción. Ágil, rápido, atento, bien el arquero tapando esa pelota. Al córner al área. Lejos se va la pelota, qué buen trabajo defensivo. Keep it on the ground. Ha rechazado muy mal, ahora en peligro. Por ahora y se termina todo. Tienen la bocha y se van volando. Se metió bien entre la línea del pase. Para reducir distancias. Un disparo furibundo que deja temblando el arco. La intención fue buena, pero le dio. What the hell was that? Le regaló la pelota, ahora hay peligro. ¡Ay, de no creer! ¡Gol! Yo. What the hecho, y lo están pagando carísimo. Bueno, señores, vemos la repetición de lo que no se tiene que hacer en defensa. Ese pase no se puede hacer de esa manera. El rival que consigue interceptar la jugada y se all the way. Así está. Oh, no, más allá. Señoras y señores, 2-1. That's all you. Oh, shit. Ojo, que puede ser. Ahora la manda al arco. You got me. ¿A qué entró? Eso. Oh my god. La pelota desde el córner a la olla. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. I can't get Geo's fever down. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Se les escapó nomás. Esto lo gritamos. ¡Pelota al palo! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Y quisieron, pero al final no pudieron. ¡Qué pase ha metido! Muy inteligente metiendo el balón al espacio. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Oh! Y bien merecido Fernando, ¿eh? Llamándose arriba. Good shit. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón. Good shit, good shit, good shit. Para el peligro de gol. La verdad que acá le pegan tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. Esta puede ser buena. Lo dejó en el camino. Demasiada galleta, papá. Se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó mi otro güey. Esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. Here you go, shoot it.
Oh no, bro. That's like a first time shot. That's like a first time shot. Okay. Hey, good shit. Ooh, I thought she grabbed that outside. Maravillosa acción defensiva. You got me. Hey, you see that beautiful pass? No, no, fuck, bro. Shit, dog. Oh my god. Ooh, that's all you. Cut back, cut back. You got me? Hey. I got that. Oh, come on. That's you. Oh. Outside. Wait. Pass it back. No, bro. Damn, bro. Good. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Y ahí le pega la pelota. Se viene. Oh, la amaneció. Con el pie derecho se ha levantado. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Gran pase, puede ser. Se ha quedado con el balón. Están aprovechando bien la localía con esta victoria, aunque el margen es bastante reducido para este rival. Y si el rival tiene la pelota, el peligro es inminente. Van ganando 2-2. Están jugando bien, pero a pesar de que queda poco tiempo, un descuido te pueden hacer un desastre. No. Jesus Christ. Damn, bro. Yeah, bro, you good. I can feel it. You got me. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión. Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias. Tienen que hacerle un monumento. Oh, my. Shoot it. Atrapado bien esa. Rápida transición al ataque. Atentas, ahora hay que pegar la vuelta. Oh, my God. That would have been a goal. I would have been like... Pierde un contraataque. Sigue por ahora el empate en este partido. Necesita la victoria para garantizar la permanencia. Hoy no descienden, eso es un hecho. Pero hey, give me the ball. Hey, fuck. Todo para el último partido. Give me that shit. Porque realmente. Oh my god. Y vuelve a repetir. Las posibilidades de salvación están. Bro, we just need to rest, dog. We just need to rest. Oh shit. Oh no, mames! No, that was weak. That was weak. I hold him more than that, dude. That's, oh my god.
y señores, está a punto de terminar. Es que no se puede parpadear. Ya queda muy poco para que termine este partido y un error puede ser más que suficiente para deshacer el... That was gonna go straight at me. La pelota no tiene dueño. All the way. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Y ahí está Marito. All right, bro. GG. Hey, too, man. I will play it later on tomorrow or another day. All right, bro. Necesitaba ganar hoy. Han conseguido un empate, pero...